I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. En la posición que se ensayó para dar inicio.
여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 Soy daddy, que pasó? Always on top and all along. My money trees won't leave. Porque yo rompo todo lo beat. Compararme con alguien, chico, please. Cool champ, you know I'm pretty heat. Tú sabes the way that I'm riding. I can't hit the brakes. Bought a new house, came with a lake. Estoy celebrando como todo un rey. Para María Dolores de Altamirano, para que nos pueda ofrecer la oración a Dios. Bueno, Dios les bendiga a los padres y a los niños en esta preciosa tarde que el Señor nos ha regalado. Quiero que los niños se pongan de pie.
ustedes en sus adentros también, cuando yo esté orando, van a decir también en ustedes, gracias Dios, porque ha terminado un primer peldaño que el Señor se los ha regalado. Vamos a darle gracias a Dios. Quiero que se pongan de pie, ¿verdad? Todos, vamos, cierren sus ojitos, vamos a decirle gracias a Dios, ¿verdad? Cierren sus ojos. Gracias, Padre. En esta preciosa tarde tan maravillosa que tú nos has regalado, quiero darte gracias, Padre, porque hoy, este día, estos niños están culminando un peldaño en su vida, Padre. Esperando, Señor, que estos niños lleguen a culminar otro peldaño que es la universidad. Gracias, Señor, porque tú les has dado sabiduría. Gracias, Dios, por estos padres, Señor, que los has iluminado a cada momento, Padre, para que ellos lleguen a ser unas personas de bien, Señor. Bendice, Señor, a estos padres. Bendice, Señor, a estos maestros, Señor, que con empeño, Señor, han llegado a que estos jóvenes obtengan conocimiento. Señor, gracias, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Y esperando que esta escuela, Señor, siga produciendo más, porque sé que tú la vas a seguir bendiciendo como hasta ahora lo has bendecido. Bendice a los maestros por nombre, Padre. Bendice a los padres por nombre. Gracias, gracias a Dios. Gracias, un y mil veces gracias, porque tú eres bueno. Estos padres, Señor, bendícelos. Y esperando que ellos en sus adentros digan, tengo la fe en Dios de ver a mi hijo, a mi hija, desfilar en la universidad, todo un ingeniero, todo un doctor, toda una doctora o doctor. ¿O qué carrera lo que ellas quieren, Señor? Te lo pedimos en este momento, Padre. Gracias. Un y mil veces gracias. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo dice, amén. Bien. Gracias a Aliencer de Altamirano por su hermosa oración. Continuaremos entonces entonando las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Quien lo va a dirigir en esta ocasión es el licenciado Selvin Espinal. Posterior a él, entonces daremos el tiempo a los alumnos Ingrid Vanessa Medina y Jeremy José Altamirano para que nos compartan la oración a la patria. El tiempo es para el licenciado Selvin Espinal. Hey, buenas tardes. Me dieron el privilegio, ¿verdad?, de dirigir lo que es nuestro himno nacional, esperando pues de que lo cantemos, lo hagamos con fervor, ¿verdad?, ya que es nuestro canto oficial, ¿verdad?, que nos representa dentro y fuera de nuestro país. Todos de pie, por favor. Todos firmes. También les pido pues, que hagamos el saludo a la bandera, ya que la tenemos en presencia. Okay. Stay.
ponerse de pie todos. Personaje que ha sido importante en muchos
nuestro país, Honduras. Continuando entonces con la programación de esta tarde, quien nos dará las palabras alusivas al evento. El tiempo es para él. Compañeros maestros, padres y madres de familia, queridos niños, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Este día que parecía tan lejano ha llegado. Para algunos se les estaba haciendo muy lejos, pero llegó el momento, este momento especial. Y yo escribí aquí algunas palabras. Dice: hoy debemos separarnos, pues tus alitas ya han crecido y poco a poco podrás ir emprendiendo el vuelo. Sí, para ustedes niños, para ustedes estoy hablando. A ustedes que con su pureza e inocencia nos mostraron lo hermoso de la vida. A ustedes que con una sonrisa muchas veces nos hicieron cambiar de parecer. A ustedes que con un simple gesto nos enseñaron a vivir en forma y tener paz y armonía con nuestro prójimo. A ustedes, hermosas semillas esparcidas en el mundo por la divina mano de nuestro Dios. Hermosos niños y niñas, hoy cosechan el primer triunfo, pero comienza así una nueva etapa de su vida. Otras aulas les esperan, otros maestros los acompañarán y los guiarán, engrandeciéndoles cada día. A partir de hoy emprenderán la senda que Dios tiene trazada para ustedes. Decía la licenciada que hizo la oración, yo la escuchaba mientras tanto y yo decía, me está quitando las palabras. Dios tiene preparado un camino para cada uno de los niños. Les espera un largo camino por recorrer y estamos confiados en el Señor que tendrán mucho éxito. Queridos niños, espero que las palabras de sus maestras les hayan quedado en su mente y sus manos les hayan sabido guiar para algún día, no muy lejano, enterarme que eres hombre y mujer de bien, muy útil a la sociedad y agradecido del Señor, nuestro Dios, quien todo lo da. A ustedes, padres, les doy las gracias por la confianza depositada en nuestra institución, Cofradías Bilingual School, al permitirnos su tesoro más preciado, sus hijos. Hoy les pido que no olviden que tienen la misión de continuar apoyando a sus hijos, ya que nada termina aquí, sino que ahora comienza una etapa en la cual sus hijos e hijas les necesitan mucho más que antes. Queridos alumnos y alumnas, estoy seguro que sus maestras y su personal auxiliar, a la que nosotros siempre les decimos niñeras, han entregado todo lo que ellos tienen y lo que ustedes necesitan para desenvolverse en su vida. Adelante, sigan su senda, continúen siendo tan buenos, alegres y cariñosos, que sus maestras así les recordarán y les llevarán en su corazón. Vamos, extiendan sus alas y salgan del nido que hasta ahora les cobijó para demostrarle al mundo entero que ya son capaces de ir poco a poco emprendiendo el vuelo y enfrentar el mañana. Finalmente, quiero darle las más infinitas gracias a cada uno de los maestros extranjeros que dieron lo mejor de sí por nuestros niños y niñas. Ahora tenemos representados aquí a Mr. Sebastián Nicholson, a Miss Amanda Meyer y Mr.
Christopher Porter. Ellos están con nosotros y eso a nosotros nos pone muy contentos. En ellos están representados el resto de los maestros que ya no están aquí en el país con nosotros. También quiero agradecer a todos los maestros hondureños que también con su alto esfuerzo, con su ayuda, hemos logrado salir adelante. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. No voltees ni a la derecha ni a la izquierda del camino que Dios ha dispuesto para ti. Lo esencial no está en ser poeta, ni artista, ni filósofo. Lo esencial es que cada uno tenga conciencia de su trabajo. Palabras de Alfonso Guillén Celaya. Continuaremos entonces haciendo entrega de diplomas de reconocimiento, poder enseñar a sus hijos que hoy se están graduando y de poder enseñar a otros estudiantes que no están aquí. Vamos a llamar entonces a la licenciada Gladys Adela Iscoa, a la licenciada Beatriz Reyes y al licenciado Gabino Díaz, que ellos van a hacer entrega de los reconocimientos a Miss Amanda Maher, a Sebastian Nicholson y a Christopher Porter. En este momento hacer estos reconocimientos especiales a este grupo de amigos, grupo de hermanos, le decimos nosotros. Días antes ya lo habíamos hecho con todos los alumnos de nuestro centro educativo, pero son pocos los reconocimientos que nosotros podemos ofrecer a estas personas. Ustedes saben cuál es el trabajo que ellos desempeñan para con la institución. En este momento me toca Mr. Cristo. Como les digo, son pocos, ¿verdad?, lo que podemos dar aquí, pero lo hacemos con mucho cariño. Felicidades, Mr. Cristo. Buenas tardes. En este momento me toca dar este diploma de reconocimiento a Mr. Sebastián Nicholson. Buenas tardes, me toca entregar el diploma de reconocimiento a Miss Amanda Maher. Dice aquí, por su valiosa colaboración en pro de la educación de la niñez de esta institución y de Honduras. Sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Continuaremos entonces haciendo entrega de las medallas de honor al mérito. Cada institución, cada grupo de niños, siempre hay unos, no es que son mejores, que todos son peores, sino que hay unos que son más activos, que sobresalen en muchas áreas, y en esta ocasión haremos entrega de las medallas de honor al mérito, y va a ser entrega la mesa principal.
los siguientes niños. Ingrid Vanessa Medina, puede pasar al frente. Ellos se han destacado en el área de español e inglés. Para esto hará entrega la profesora Amanda. Un aplauso para Ingrid.
Josué Artola Muñoz. Un aplauso para Cristian. Alison Valeria Rivera Canelo. Padrino. Prepárese
cantando. Administradora de la escuela, mira.
recorrido ahorita con su padrino a poder llegar al momento de la entrega de su certificado de graduando. Y se prepara su yerno Nicole Castro. Viene haciendo el recorrido con su hermano Joao Castro, también estudiante de Cofradía Bilingüe de School. Un fuerte aplauso para... Llamamos entonces a Vilma Maribella Morales Cepeda, una de las chicas sobresalientes de este año lectivo escolar. Oh,
Kill you with my lyricals, call me verbal criminal, send you to that clinical.